Citroën lanzará un vehículo eléctrico que se llamará AMI, el cual es biplaza y que tendrá un costo competitivo relativamente hablando, pues será de 6,900 mil euros, es decir, algo así como 168 mil pesos. Además de que también podrá rentarse a través del sistema de car sharing, el cual requiere de un pago inicial de 2.644 euros y luego de un alquiler de 19.99 euros por mes, es decir, como 463 pesos por al menos 4 años. Con esto la compañía francesa pondrá a disposición de sus clientes un auto cuyo alquiler... Es el equivalente a lo que muchos gastan en transporte público. El AMI está diseñado para la ciudad pues tiene una autonomía de solo 75 kilómetros. Además de que no es necesario tener licencia pues su peso es tan bajo que es catalogado como cuatriciclo. El tiempo de carga del auto de Citroën será de 3 horas en una clavija normal similar al tiempo de carga de un smartphone. La preventa del modelo comenzará el 30 de marzo de 2020 en Francia y un par de meses más tarde en España, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal. Mi cuenta de Twitter e Instagram es arroyo Perales y en Facebook y YouTube me pongo con mi nombre.